Somos Venom. Basado en los cómics originales de Marvel, Marvel Zombiotes. Siguen llegando informes sobre violentos asaltos en todo el área de Tri-State. Todos los testigos describen una horda de monstruos que lanzan telarañas y muerden y arañan a cualquiera que se cruce en su camino. ¿Dónde diablos estás, Doggy? ¿Qué te está tomando tanto tiempo? Mientras el número de ataques parece aumentar exponencialmente, las autoridades llaman a los neoyorquinos a mantener la calma. ¡Bunk! ¡Bunk! ¿Qué pasa contigo? ¿Tenía hambre? ¡Tenemos un horario! ¿Recuerdas? Busqué en internet lo que dice la radio, y dicen que hubo un brote en la morgue de la ciudad. Si hay un apocalipsis zombie, sabes que tenemos a los superhéroes para ayudarnos. Justo acaba de aparecer uno. ¡Es Spider-Man! ¿Qué te dije? Solo tienes que relajarte. ¡Doggy! ¿Qué pasa, hombre? ¡Maneja mal! ¡No lo conduce! ¡Hulk, ayúdanos, por favor! ¡Lo estamos intentando, cariño! ¡Hay malditos zombiontes por todas partes! ¿Zombiontes? ¿En serio, Hellcat? ¿Así los llamaremos? ¡Menos que tengas una mejor idea! ¿Hay algo del canal de emergencia de los Vengadores? Al parecer, solo basta con un mordisco para que te infecten. ¡Ah! ¿En serio? ¿Tú crees? ¡Señor Bennett! ¡Aléjate de mis hijos, monstruo! ¡Cómete esto! ¡El señor Bennett! ¡Él está! ¡El señor Bennett se ha ido, muchacho! ¡Maxi! No sirve de nada endulzar la situación, Jen. El niño tiene que aprender que el mundo es un lugar oscuro. Y cada vez más oscuro. ¡Tanto por estar muerto! Oh, él está bien muerto. Es la sustancia viscosa alienígena que sigue arrastrándose. Mientras que el resto está vivo y balanceándose bajo el dominio de los simbiontes. La pregunta es cómo detenerlos. Tanto a los que se arrastran como a los que se balancean. ¡Oh, eso es simple! ¡George Romero, 1968! ¡Destruye el cerebro! ¡Quítale la cabeza! ¡Patsy! No me mires así, Jen. No tienes el control de ser un monstruo. Y tampoco estos muchachos. Escúchalo de alguien que sabe. ¡Detente, Hellcat! ¡Tú no eres un monstruo! ¡Y él tampoco lo es! ¡Ese tipo sigue vivo ahí dentro! ¡No podemos matar a la gente! ¡Sea lo que sea, en lo que se haya convertido! A continuación me dirás, ¿dónde hay vida? Hay esperanza, ¿no? ¡Por supuesto que la hay! ¿Qué te pasa, Pats? ¡Pats! ¡No! ¡No! ¿Sherman? ¡Joker! ¿Estás escuchándome? Nope. ¿Y qué pasa con las sirenas? ¿Las estás oyendo, verdad? Sí, Overdrive. Él puede escuchar las sirenas. Son muchas sirenas, Speed Demon. Algo está pasando ahí fuera. Algo muy malo. ¿Y el gran ladrón de autos tiene miedo de algunos policías? Somos parte de los seis siniestros, maldita sea. Speed Demon está equivocado. Hace tiempo que no somos los seis siniestros. Speed Demon y Overdrive fueron los únicos que respondieron a mi llamado. ¿En serio, Herman? No debemos hacer esta porquería de nuevo. Es un trabajo bastante sencillo, Jim. Uno que no necesitamos. Mira, ¿cuánto tiempo pasó desde que Boomerang... Desde que Boomer murió. Desde que nos demostró que podemos cambiar si queremos. Que podemos marcar la diferencia. Sí, bonita charla motivacional, señor Rogers. Pero es hora de que los grandes se pongan a trabajar. Ese es el camión que quieres que choquemos, ¿no? Nada que no podamos manejar. Voy a verificar al conductor. ¿Por qué molestarse? Abramos el camión y veamos qué tesoros tiene. ¿Qué diablos es esta cosa?
¿Viste eso, Herman? Obvio, Demon. Ningún motín merece esto. Nos vemos, compadre. Yo me voy de... ¿Aquí? Tal vez me equivoqué. Seguimos siendo los mismos de siempre. ¡Cada uno por sí mismo! ¡Herman! ¡Espérame! ¿Me vas a dejar entrar? No. Nope. ¡Entonces al menos conduce más rápido! ¡Lo más rápido que puedas! ¡Maldición! Ok, hagamos un trato, Jimbo. Te dejaré entrar. Si sobrecargo tu montón de óxido, lo entiendo, Herman. ¡Sí, lo hiciste! ¡Muerde el polvo, compadre! ¿Jennifer Walters? Gracias por el suave aterrizaje, Overdrive. Este trabajo está maldito, te lo digo. Eso es lo que obtengo por derrotar a un montón de estúpidos nigromantes. ¿Un montón de qué? No le haga caso. ¿Está bien, señorita? ¿O Hulk? Estoy bien, gracias. Lástima que no pueda decir lo mismo de mis ruedas. Si has descifrado lo que hay en el cofre... Tal vez deberíamos preocuparnos más por quién podría derribar a un Vengador. En serio, Jimbo. Tengo peces más grandes que pescar. ¿Estás seguro, Shocker? ¡Maldición! Sí, maldición.